El banco ruso Gazprombank congeló las cuentas de la petrolera estatal venezolana PDVSA y suspendió las transacciones con esta firma. Para reducir el riesgo de que la entidad financiera caiga bajo las sanciones estadounidenses. De acuerdo con información obtenida por la agencia Reuters, una fuente del banco ruso indicó que el hecho de que un prestamista estrechamente alineado con el Estado ruso siga esta línea es significativo, ya que el Kremlin ha apoyado al presidente venezolano Nicolás Maduro. Los hombres de Trump tras Venezuela. Según la agencia británica, PDVSA habría dicho a sus clientes que las ganancias deberían ser depositadas en sus cuentas en Gazprombank, pero las cuentas fueron congeladas, de acuerdo con un documento interno del banco ruso, en un movimiento con el propósito de evitar las sanciones de Estados Unidos a PDVSA. Las sanciones impuestas por Washington el pasado 28 de enero tienen el objetivo de bloquear el acceso de Maduro a los ingresos petroleros de Venezuela, después de que el líder opositor Juan Guaidó se proclamara presidente interino y recibiera amplio apoyo internacional. Gazprombank es el tercer mayor banco de Rusia por activos e incluye entre sus accionistas a la compañía estatal de gas, la rusa Gazprom. El banco ruso ha mantenido las cuentas de PDVSA durante varios años. El gobierno de Vladimir Putin apoya al gobierno de Maduro y ha calificado las acciones de la oposición venezolana como una artimaña de Estados Unidos para derrocar al actual régimen. En Caracas,